canaltro.com. Rehaciendo la vida después del secuestro. Ese es nuestro tema hoy en ¿Qué puedo hacer por la paz? Ustedes televidentes, gracias desde ya por estar con nosotros y por hacer parte de este espacio de televisión que tenemos dedicado a cada uno de ustedes, nuestros habitantes, no solamente en la zona nororiental de Colombia, sino en todo el país y a nivel internacional, quienes nos siguen a través de la página web del canal TRO. Le doy la bienvenida al doctor Enrique Rafael Pertús. Él es el defensor de derechos humanos en Norte de Santander. Ha sido una persona muy dedicada a ese trabajo en nuestra región, a defender a aquellos que en algún momento no tienen defensa y por supuesto también a buscar que los derechos humanos en nuestra región sean respetados de donde provenga el respeto. Cualquier organismo debe tener esa disposición de respetar los derechos humanos de cada uno de los ciudadanos. Enrique, gracias por estar con nosotros y aceptar la invitación. Gracias a usted, Astrid, y al canal por esta invitación una vez más. No, Enrique, a usted porque siempre está ahí dispuesto para trabajar con nosotros. Rehaciendo la vida después del secuestro, usted ha sido testigo de muchos hechos donde lamentablemente han sido privadas de la libertad muchas personas y donde otras han sido privadas de la libertad y en medio de esa privación de libertad han perdido la vida. Sin embargo, vamos a hablar sobre cómo rehacen aquellas personas su vida después del secuestro. Usted conoce casos específicos y obviamente ha sido como complicado porque usted ha estado muy al frente de toda esa situación. ¿Cómo es ese trabajo, Enrique? Es un trabajo difícil, es un trabajo porque la persona secuestrada que recuerda su libertad queda con muchos traumas psicológicos. Se necesita de mucho apoyo, no solamente desde el punto de vista psicosocial, sino el apoyo de la familia para aquellas personas que recuerdan la libertad. Pero es muy tenaz también cuando la persona recuerda su libertad, cuando no se da el rescate por parte de las instituciones. Pero cuando no se da el rescate por parte de las instituciones y las personas tienen que pagar el rescate para tener la libertad, ahí la situación es mucho más compleja. Porque no solamente quedan con el trauma psicológico que le produce el cautiverio, que generalmente es largo, sino que le queda la nueva situación económica con que tienen que enfrentarse esta persona ya al quehacer de su vida. Es una situación difícil, pero también con otro agravante de que esta persona queda solamente sola con su entorno familiar. Difícilmente las instituciones del Estado que tienen una responsabilidad cuando se comete este delito con un ciudadano o una ciudadana terminan dejándolo solo y estas personas terminan naufragando muchas veces en ese espacio de la vida también de defendiéndose de acuerdo a las condiciones de su entorno en que se encuentra. Claro que sí. Enrique, vamos a escuchar a continuación la historia de Ramón José Cabrales, un ocañero que todos conocieron lo que está ocurriendo en el tema del secuestro y en su vida. ¿Cómo fue lamentablemente este hecho que se produjo en la provincia de Ocaña y cómo ha tenido que superar esa situación cuando muchos de su familia también han sido víctimas del secuestro? Yo paso a ser o me convierto en una víctima visible del conflicto colombiano desde el momento en que soy secuestrado. No obstante, mi familia había tenido episodios de secuestro con dos víctimas mortales. Dos tíos míos habían muerto en cautiverio. Pero yo personalmente pues paso a ser una víctima, no solo una víctima, sino una víctima muy visible cuando soy retenido, soy secuestrado por el ELN el 3 de septiembre del año pasado. Yo me asusto mucho, yo no estaba preparado para eso, ¿sí? De repente, si yo hubiera tenido alguna amenaza, ¿sí?, hubiera sido víctima de alguna extorsión, ¿sí?, pues me hubiese tenido pues alguna señal y si hubiera estado algo preparado, pero yo estaba con mi padre en una
actividad prácticamente rutinaria, visitando una finca cercana a Ocaña. Era principio de mes, estaba llevando el salario de esa persona, ¿sí? Y me veo abruptamente pues en esa situación. Yo, el temor fue muy grande porque yo pensé que iban a ir a atentar contra mí. Uno siempre ve estos casos, pues, y más yo los había visto pues con el tema de mis familiares, con personas conocidas, cercanas, ¿sí? Y siempre considera pues en el caso particular del secuestro de que es un delito atroz, abominable. Pero una vez lo sufre uno en carne propia y sabe de que ese delito se riega y hace ese daño colateral en el entorno familiar, de mi esposa, de mis hijos, de mis padres, de mis hermanos, de verdad que ratifica lo abominable que es el delito del secuestro. Uno está en una pesadilla y es de verdad que está uno en una pesadilla porque uno nunca deja de estar en esa sensación de querer salir de algo en el que está inmerso. Y esa es la sensación que uno está cuando tiene un mal sueño. El secuestro es eso, una pesadilla ininterrumpida en el periodo de tiempo que uno está en cautiverio. Una pesadilla, el rapto, adrenalina, terror, pánico, ¿sí? Después miedo, lágrimas. Después muchos flash, muchas imágenes, familia, familia, familia. Después noches largas, oscuridad. Oscuridad, temor, terror, una Navidad terrible, mucho llanto. Pero siempre una pequeña luz de esperanza y uno aferrado a esa lucecita. Desarrolla uno, digo yo, muchas habilidades para entretenerse y para matar el tiempo, todas mentales, porque no hay facilidad de hacer ningún ejercicio, ni de moverse, ni, ¿sí? Siempre está uno enmarcado pues en unos espacios limitados, reducidos. Pues después de escuchar a José Ramón Cabrales, víctima del secuestro en la provincia de Ocaña, acá norte de Santander, nos vamos a una pausa comercial, pero ya regresamos con ese importante tema que estamos desarrollando hoy en ¿Qué puedo hacer por la paz? Televidentes, continuamos en ¿Qué puedo hacer por la paz? El tema de hoy, rehaciendo la vida después del secuestro. Enrique, ¿cómo entender la violencia que ha sufrido Colombia por tantos años, décadas de sufrimiento, décadas de lágrimas de mujeres, de hombres, de huérfanos, de viudas, de madres sin hijos, en fin? ¿Cómo entenderlo? No, la violencia en nuestro país es una violencia histórica, si se puede decir así. Es una violencia que tiene profundas raíces en la exclusión social que se ha dado en el país, en la misma marginalidad que se ha dado con amplísimos sectores de la sociedad colombiana, y es una violencia que también se ha descansado sobre los hombres, los hombros de la desigualdad social. Esto ha generado pues que muchos sectores del país, algunos tomaron la decisión, por ejemplo, de levantarse en armas, y otros tomaron la decisión de organizarse de otro tipo de actividad también al margen de la ley. Y esta confrontación que se ha venido dando en el país por décadas, como tú lo has planteado, ha dejado una estela no solamente de desplazamiento, sino de homicidios, de desaparición forzada, es decir, una violencia política asociada, asociada al aspecto socioeconómico del país. Hoy hay que decir que los pasos que se vienen dando en el país para alcanzar el desarme de uno de los grupos armados que ha sido también responsable en la violencia que se ha venido dando en el país, hay que felicitarlo. Uno no cree de que en el país la violencia se va a terminar con el acuerdo. Eso es una expectativa que se está creando. Ni la violencia se va tampoco a terminar con el acuerdo que se alcance en un momento dado con el Ejército de Liberación Nacional y en el caso nuestro con el EPL.
porque nosotros hemos dicho que mientras en el país haya desigualdad social, haya exclusión social y el modelo económico que tenemos, el modelo económico neoliberal, sea el que esté persistiendo aquí en el país, hoy se desarmarán uno, pero mañana se armarán otros. Si en el país no hay conciencia por parte de los gobiernos, primero de combatir la corrupción que ha sido parte generadora de la violencia en el país, y segundo, si no se toma conciencia en que en este país hay que darle la oportunidad de avanzar en cómo cerrar la brecha entre esa gran capa de colombianos y colombianos que no tienen acceso a derechos fundamentales y que se encuentran en la pobreza absoluta, de ir cerrando la brecha con aquellos que de una u otra forma han tenido la responsabilidad histórica de manejar de manejar el poder político y económico en el país. Si no hay una conciencia de cerrar esa brecha, de buscar un país con mucha más justicia social, difícilmente en este país la violencia se va a terminar de la noche a la mañana con la firma de un acuerdo. Ahí va a persistir la violencia si no hay conciencia en ese sentido. Enrique, y hay que dejar también algo claro, que acá no solamente secuestran los grupos subversivos, hay bandas criminales, hay bandas delincuenciales comunes que también están generando el secuestro y están realizando este tipo de acciones en contra de la vida de los seres humanos en nuestro departamento. Sí, efectivamente, hay que decir que ha habido dos etapas en el departamento. Anteriormente, el secuestro que se generaba aquí en el departamento era un secuestro que la responsabilidad política la asumían las organizaciones guerrilleras. Con la conformación del bloque Catatumbo acá, ellos pasaron a también generar esa política del secuestro, con la desmovilización del bloque Catatumbo, que eso generó un sinnúmero de grupos armados, como los gaitanistas, como las Águilas Negras, como los Urabeños, los Paisas. Ese era un sinnúmero de organizaciones criminales que mutuaron después de la desmovilización del bloque Catatumbo, pues también no terminaron con la práctica, sino que siguieron en esta práctica del secuestro. Y ahí es una situación más difícil, porque cuando la guerrilla secuestra, ahí la confianza de que por la misma situación política que manejan estas estructuras, hay la gran posibilidad, por ejemplo, de que se alcance la libertad o se le respete la vida a las personas. Pero con estas estructuras que lo mueve es el fin económico. Si no se paga, pues, si no se paga desde el punto de vista de las propiedades, de los bienes o económicamente, pues se paga con la vida. Una situación, en el caso del departamento, una situación difícil. Nosotros ocupamos el año pasado, en el 2015, el primer lugar a nivel nacional en lo que tenía que ver con esta política del secuestro en el departamento. Fueron 32 personas que se secuestraron, en el departamento, inclusive con resultados trágicos en el departamento. Otros tuvieron que pagar el rescate y otros fueron liberados. Pero bueno, ahí es una situación difícil. Uno no sabe cómo es el drama de esta familia, porque dice el dicho que el que carga la cruz es el que siente el dolor. Claro que sí, no se alcanzan a imaginar lo difícil que puede ser para una familia tener un ser querido en poder de X grupo, en fin, que haya perdido su libertad. Vamos a seguir escuchando la historia de Ramón José Cabrales, quien nos poco a poco avanza en el desarrollo de lo que fue ese momento tan difícil para su vida y para su familia, pero en lo que realmente se ha convertido ahora para él, que es en una fortaleza. Y uno dice, bueno, pero yo a fin de cuentas pues soy un simple colombiano que tiene una familia que no debe nada, que no ha hecho nada mal, que debe dejar atrás ese capítulo, ¿sí?, de servir de ejemplo, de no solo pues para la sociedad, sino para mandar un mensaje, ¿sí?, de esperanza, pues, a aquellas personas que han sido también víctimas, ¿sí?, o aquellos familiares de esas personas que fueron víctimas del secuestro, de la retención o de la desaparición. Entonces toma uno aire y dice, bueno, vamos a reanudar la vida, vamos a proyectarnos profesionalmente, ¿sí?, de la mejor manera, vamos a retomar las funciones en el cargo de la gobernación, vamos a volver al tema con mi familia, a recuperar mis hijos, que mis hijos vuelvan al colegio, ¿sí?, y a echar para adelante. Y en eso estoy, en eso estoy. Después de este capítulo oscuro, pues han venido cosas buenas, interesantes, por lo menos que
volví a la universidad. Entonces, estoy en todo ese proceso, volviendo a la universidad también, para prepararme más, para ser una mejor persona, ¿sí? Y para aprovechar el resto de vida de la mejor manera, sirviendo, produciendo, siendo honesto, ¿sí? Haciendo el trabajo de la mejor manera. Y qué mejor que poder hacerlo en la comunidad donde nací, donde crecí, donde fueron solidarios conmigo y donde quiero estar y ojalá quisiera permanecer hasta que Dios lo permita. ¿Quién más que uno que pues ya padeció eso, sí, desafortunado, pero uno no puede quedar en ese capítulo porque la vida es muy linda y hay que aprovechar eso, que está uno vivo, que tiene una esposa, que tiene unos hijos, que tiene unos amigos, que tiene una comunidad que lo rodeó a uno, una familia que lo rodeó a uno, unos amigos que lo rodearon a uno. Entonces, hay que echar para adelante. Uno tiene dos caminos, ¿no? ¿Sí? O bien se queda uno en eso, en el lamento, en la frustración, ¿sí? En el dolor y no se supera, o decide lo que Ramón Cabrales en este momento está decidido a hacer, que es reanudar su vida de la mejor manera. Yo los invito, ¿sí?, a que tengan esa actitud hacia la vida, de aprender a entender, a tolerar, a comprender las cosas, inclusive a perdonar, que lo importante es aprovechar esta vida y vivirla en paz, vivirla en comunidad, en armonía, haciendo el bien. Ramón Cabrales se convirtió de alguna manera para la provincia de Cañera en la gran necesidad de hablar de la libertad. Se hablaba de paz, pero una paz que se buscaba o que se busca en absolutamente todos los grupos alzados en armas en nuestro país. Para que se termine el secuestro del que lamentablemente fue Ramón víctima, pero del que en ese momento en Norte de Santander son víctimas otras personas de las que aún ni siquiera se sabe qué pasó con ellos, como el caso de Henry Pérez en la zona del Catatumbo. Realmente el secuestro, Enrique, es bastante doloroso. ¿Cree usted que la familia o la víctima del secuestro logra de alguna u otra manera volver a confiar en la sociedad? Difícilmente. Es decir, nosotros que hemos estado ahí un poco haciendo el acompañamiento a algunas familias que han sufrido este flagelo, difícilmente recobran la confianza hacia las instituciones del Estado, especialmente. A la sociedad, bueno, tratan de insertarse en la dinámica social, pero frente a las instituciones que tienen la responsabilidad de velar y salvaguardar la vida de los ciudadanos y las ciudadanas, difícilmente lo pueden hacer. Uno, en estos momentos, ¿cómo le puede uno preguntar, por ejemplo, a la esposa de Henry Pérez que confíe en las autoridades si Henry desaparece en una zona, por ejemplo, donde hay un control territorial por parte del ejército y por parte de la policía y hay presencia de organizaciones al margen de la ley y a estas alturas no sabe uno qué ha pasado con Henry, por ejemplo? Como la familia de Luis Emilio Ayala, por ejemplo, que fue asesinado estando secuestrado, uno le puede decir, mire, confíe en las instituciones, si uno no ve que por parte de las instituciones asuman con mucha responsabilidad. Uno lo que solicita en ese momento es que asuman con mucha responsabilidad lo que tiene que ver primero traer, rescatar y garantizar la vida de las personas que se encuentran secuestradas. Es una situación difícil. Mire el caso de, por ejemplo, de Ramón Cabrales, de la misma Melissa Trillo, por ejemplo, y del sinnúmero de personas que en este departamento han sufrido el flagelo del secuestro, la situación en que han llegado unos sanos y salvos a sus hogares y otro, pues, la tragedia y el dolor y el sufrimiento de que ese ser no regresó más a la vida. Difícilmente las personas tratan de reintegrarse a la dinámica de la vida social, pero siempre va a existir esa confianza frente a aquellas autoridades que tenían la responsabilidad, pero que no cumplieron con ese tipo de deber. Claro que sí es. Enrique, nos vamos nosotros y televidentes a una pausa comercial. Ya regresamos con la parte final de nuestro programa cuando estamos hablando de Rehaciendo la Vida después del secuestro. Ese delito tan atroz que tenemos en nuestro país. Ya regresamos. Y
Y televidente, nosotros continuamos acá en ¿Qué puedo hacer por la paz? Estamos llegando ya a la parte final, Enrique, de nuestro programa, hablando sobre rehaciendo la vida después del secuestro, la gran necesidad de creer en una sociedad, de tener una sociedad en medio de una tranquilidad, pero que infortunadamente muchos aún no confían tanto en esa tranquilidad y en esa reconciliación y en esa paz, que siguen cometiendo delitos y haciéndole daño a otros seres humanos en nuestro país. Dentro del trabajo que viene desarrollando el gobierno nacional por lograr darle una tranquilidad a nuestro país, se está haciendo con un grupo insurgente. La realidad es que se debe entrar a mantenerse un diálogo con otros grupos insurgentes, sobre todo el ELN, el EPL, sobre todo los que están acá en Norte de Santander, pero que también convergen a nivel nacional. Es decir, no solamente con las organizaciones guerrilleras que se encuentran al margen de la ley, este gobierno tiene que sentarse en un momento dado también a hablar con la, con lo que él le llama, el mismo, ya que primero le llamó la BACRIN, después le llamó los USUG, ahorita le está llamando el Golfo de, el cartel del Golfo de, del Pacífico, como que es el gobierno, en el caso del clan Úsuga, que ha demostrado que tiene un poder territorial también en el país. Recordemos, ¿basado en el narcotráfico? En el narcotráfico. Recordemos, por ejemplo, la inmovilización que causó este grupo en el llamamiento que hizo un paro armado hace unas semanas atrás, donde un sinnúmero de municipios y departamentos quedaron totalmente paralizados. ¿Qué demuestra eso? Que hay un poder político, hay un poder económico y un poder territorial por parte de esta organización. El gobierno tiene que comenzar, tiene que sentarse también con esta organización. Hoy los está, habla que es un cartel de narcotráfico que no se va a sentar con el narcotráfico, sino que le va a dar un tratamiento de guerra, como efectivamente lo autorizó una circular de bombardear aquellos campamentos donde se encuentren estas organizaciones criminales. Nosotros lo que hemos dicho es que difícilmente el gobierno, que esta circular puede ser efectiva porque estas no son organizaciones criminales que se encuentren asentadas en las zonas rurales. Si usted mira el mapa del departamento, por ejemplo, ¿dónde actúan ellos? Actúan en las zonas urbanas. Difícilmente uno cree que pueden bombardear Puerto Santander, por ejemplo, para tratar de golpear esta parte de esta estructura que se encuentren allá o en Villa del Rosario o en Los Patios, bueno, etcétera, etcétera. Pero también nosotros hemos venido planteando y así lo hemos venido exigiendo que el gobierno tiene que abrir, eso es un imperativo de la sociedad colombiana, para lo que tiene que ver con el Ejército de Liberación Nacional. Porque ¿cuál es la dinámica que se puede presentar en un momento dado, por ejemplo, que salga el acuerdo, que se firme el acuerdo con la FARC en La Habana, que el gobierno ya le puso otra fecha que fue el 20 de julio? Timochenko ya planteó hoy que aquí no se le puede colocar fechas. Sí, y lo que uno ve es que de pronto una base de la FARC, es la base, puede mutuar o puede trasladarse hacia otras organizaciones insurgentes, en el caso de nuestro departamento y en algunos sectores del país, o hacia sectores, por ejemplo, de las otras organizaciones, las famosas BACRIN. Es un imperativo que el gobierno se siente con el Ejército de Liberación Nacional si efectivamente aquí en el país queremos comenzar a recorrer con el desarme de estas organizaciones que han generado una gran conflictividad en el país, lo que el gobierno ha llamado un proceso de paz. Claro que sí. Pues televidentes, ahora a ustedes les quiero presentar una cápsula donde hablamos de lo que realmente converge todo lo que tiene que ver el tema de la paz y ustedes poco a poco van conociendo un poco más de este proceso que se adelanta en nuestro país. Dentro de los acuerdos de La Habana, uno de los puntos más importantes ha sido cómo poder resarcir en la justicia restaurativa a las víctimas. Y para eso hay los puntos muy importantes: la verdad, la justicia y la reparación. Esos tres componentes que son fundamentales en la justicia transicional y restaurativa tienen que desarrollarse por medio, primero, de las comisiones de la verdad. Saber qué fue lo que pasó, cómo pasó y para qué pasó. Segundo, que las personas que cometieron estos posibles actos de violencia pues también respondan ante una justicia en este carácter, el que la justicia especial para la paz. Y finalmente la restaurativa, que es no solo una reparación simbólica, moral o económica, sino que también sea una reparación de reintegración social entre los victimarios y las víctimas.
Bueno, estamos ya por cerrar nuestro programa. Enrique, ¿cuál es el llamado que se le haría en ese momento a aquellos grupos que tienen que hacer parte de un proceso de paz también en nuestro país? Es decir, en el caso de la FARC, que ya el acuerdo con ellos se encuentra ahí ya a la vuelta de la esquina, eso nosotros creemos que es un proceso irreversible, es un proceso que ya no tiene marcha atrás, es un proceso que creemos que va a culminar felizmente en los puntos que se tiene, pero el llamamiento que nosotros estamos haciendo es que hay que abrir esa mesa de negociación con el Ejército de Liberación Nacional. Como te reitero otra vez, es un imperativo hoy de la sociedad colombiana, pero ahí tiene que haber voluntad de parte y parte. Mira usted, por ejemplo, cómo el gobierno nacional, el presidente de la República, condicionó al Ejército de Liberación Nacional de que la negociación con ellos tenía que darse en la dinámica de la guerra, por ejemplo. Si ahí se hubiera aceptado la propuesta del Ejército de Liberación Nacional de una tregua bilateral, ¿sí?, antes y en el recorrido del proceso de negociación, en el caso del Norte de Santander hubiéramos evitado ese derramamiento de sangre que se ha venido dando en los últimos, en las últimas semanas contra miembros de la fuerza pública, pero también contra sectores de la población civil. Nosotros, la recomendación es que ese proceso, al igual como se hizo con la FARC, tiene que comenzar a darse con el Ejército de Liberación Nacional en el sentido de un cese al fuego para generar también confianza en ambas partes en lo que tiene que ser el inicio de estas conversaciones. Pues Enrique, gracias por estar con nosotros, por acompañarnos durante esta emisión de ¿Qué puedo hacer por la paz? Gracias, Astrid. Bueno, y a ustedes televidentes, como siempre, pues el llamado es a que todos hagamos parte de la construcción de la paz en nuestro país, de la tranquilidad. Ya saben, tenemos que empezar por cada uno de nosotros, pero principalmente hablarle a los menores de edad de la gran necesidad que existe en nuestro país de por fin estar tranquilos. A ustedes televidentes, gracias, sigan con la programación del Canal TRO y nos vemos en una próxima emisión de ¿Qué puedo hacer por la paz?